En esta ocasión hemos llegado con nuestros amigos de Caja Popular Yanga en su 50 aniversario y porque han organizado una carrera en el marco de estos 50 años de 10 kilómetros y medio maratón aquí en el Parque 21 de Mayo y vamos a ver estas imágenes. Yeah.
Camacho. Oye, ¿qué te motivó a participar aquí en Caja Popular Yanga? Pues en realidad es algo que es muy bonito y ya lo he estado empezando a practicar y me ha llamado mucho la atención. ¿Eres socio de Caja Popular? Sí, sí, así es. ¿Cómo ves la Caja Popular desde el punto de vista de socios? ¿Comprometida? Pues es muy buena porque te da buen apoyo y más que nada cuando organiza estos eventos, pues estamos de uno apoyando igual a la Caja Popular. Aproveche para mandar saludos. Bueno, pues saludos a toda mi familia, mis vecinos, mis conocidos. ¿Cuál es su nombre? Angelina Martínez Sánchez. Angelina, ¿es la primera vez que participa en carrera? No, ya he corrido algunas, la primera de 10 kilómetros. ¿Qué tal le pareció la organización de Caja Popular Yanga? Muy bonito, todo muy organizado, muy a tiempo todo, muy buena organización. ¿Cómo se enteró de esta carrera? Bueno, por el Facebook y una compañera trabaja ahí en Caja Yanga, entonces ya me comentó. Ok, entonces ¿cómo ve la labor de Caja Yanga organizando este tipo de eventos? Muy buena en este evento, muy bien, todo muy bien organizado. Gracias. Y los aplausos de la gente, a ver que se escuche la oyente pagando hoy esta mañana. Y vemos por ahí, Alonso, ¿qué nos comentas? En referencia a nuestros amigos que ya llegan a la comenta, que no tengo entendida. También se ve la Vanessa Osorio. Vanessa, platícame, ¿cómo viste la organización de Caja Popular? Muy padre, desde la publicidad, la organización, el cuidado, el tránsito, todo perfecto, todo muy bien, muy padre. ¿Es la primera vez que corres? No, ya he ido a medios maratones y a 10 kilómetros, 5, aquí las que hacen. ¿Cómo fue la invitación? ¿Cómo te enteraste? Pues mucha publicidad, de hecho desde el medio maratón de Veracruz de hace un año lo estuvieron, allá en Veracruz nos estuvieron dando publicidad que lo iban a hacer y aquí, pues... ¿Para Caja Yanga, no? Sí, la verdad sí, muy bien organizado, muy buena hidratación, todo perfecto, muy padre. Me encuentro con el licenciado Margarito Saavedra en esta ocasión de Caja Popular Yanga, director general de esta noble institución que en esta ocasión ha organizado carrera en la ciudad de Córdoba, Veracruz por 50 años de historia, 50 años que significan sacrificio y sobre todo uniendo a las familias de esta región. Así es, nos sentimos muy contentos por organizar esta carrera con la cual estamos celebrando nuestro 50 aniversario. Caja Yanga fue fundada por el sacerdote Carlos Agustín García García en la población de Yanga, Veracruz, hace ya 50 años. Y hoy nos estamos organizando esta carrera para promover el deporte en la zona centro del estado, ya que estamos llegando ahorita al estado de Puebla, al estado de Oaxaca y la zona centro del estado de Veracruz. Y nos sentimos muy contentos por esta carrera. Y en 50 años han ido transformando, pero sobre todo dándole diferentes opciones ahora a las familias de esta región. Caja Yanga ha sido siempre un buen bastión para poder ahorrar de los socios. Si un socio va formando su capital y va de ahí, de ese ahorro, va generando un crédito que le pueda permitir emprender alguna actividad económica y que le salga llevarle un patrimonio a su familia. Sin duda alguna, todo esto seguirá siendo un compromiso para los próximos años. Lógicamente, hoy en día, Caja Yanga tiene un gran reto, realmente. O seguir siendo una empresa competitiva, siguiendo siendo sólida, pero que los socios tienen la seguridad que es una institución totalmente sólida y supervisada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y que sus ahorros están debidamente protegidos por el Fondo del Ahorro Nacional. Sin duda alguna y sobre todo, bueno, con la confianza y con la ética, que es lo más importante en una caja popular, ¿no? Así es. Yo siento que Caja Yanga en estos 50 años de vida se ha conducido con mucha ética, desde los socios que le dieron inicio hace 50 años, los directivos que han formado parte de las administraciones y todos los colaboradores que muy profesionalmente y sobre todo muy éticamente han cuidado y protegido los intereses de la caja. Una vez convencidos sin duda alguna de sus palabras, ¿cómo podemos ser socios de Caja Popular Yanga? Es muy fácil.
que los socios puedan acudir a cualquiera de las oficinas que tenemos en 19 sucursales a lo largo y ancho del estado de Veracruz, presentar una copia de su acta de nacimiento, presentar su credencial de identificación del IFE y aperturar su cuenta con 300 pesos de la parte social e iniciar una cuenta de ahorros con 100 pesos. Es decir, eso es muy fácil para poder ir y hacer un compromiso de ir creando una cuenta de ahorros con lo que puedan ahorrar al menos una vez al mes. Y ahora Caja Popular Yanga, bueno, veo que ya está integrando no solamente a sus socios, sino también a la población en general con este tipo de eventos y en esta ocasión esta carrera. Generalmente Caja Yanga tiene entre sus finalidades promover también el ahorro en los menores. Actualmente contamos con más de 23 mil cuentas de menores ahorradores que serán los futuros socios, pero que también estamos promoviendo también el deporte. Ojalá y nuestro consejo de administración al término de hará una evaluación muy seguramente de esta carrera y esperemos que el próximo año podamos organizar una para seguir fomentando el deporte. Pues la invitación final a toda la gente que nos está viendo. Pues invito a todo tu teleauditorio, que es muy vasto, para que en un momento dado se acerque a Caja Yanga, siga confiando en sus recursos y siga teniendo la confianza en esos 50 años de lo que es Caja Yanga. Felicidades por estos 50 años. Muchas gracias. Pablo del Ángel Villanueva. Pablo, ¿es la primera vez que participa en carrera? No, ya llevo 10 años corriendo. Sí. ¿Cómo le pareció la organización de Japón? Muy buena porque hay servicio de guardarropa, la logística muy bien y creo que hicieron una buena carrera, una excelente carrera. Para hacer la primera. Exactamente. ¿No? Oiga, ¿usted cómo se enteró? Me enteré por vía internet, que estaba, había una carrera que la publicaron desde hace como marzo más o menos, ya le pensaban a dar publicidad y luego ya lo vi por el tiempo oficial. Ok, ajá. Perfecto. Bueno, ¿y qué le quiere decir a Caja Popular? ¿Que la siga organizando? ¿Una felicitación? Sí, una felicitación porque muchas veces no hacen a veces carreras tan buenas como esta de 10 kilómetros, de 21 kilómetros y yo también lo que les propondría más adelante, en un futuro, que organizaran un maratón, podría ser, ¿no? Porque a veces los maratones hay que salir afuera, hay que andar en diferentes países, en diferentes ciudades, perdón. Y qué bueno que ahorita Caja Popular Yanga se interesó por hacer esta carrera de 10 kilómetros y de medio maratón, que fue muy excelente, fue buena, muy buena carrera. Muchísimas gracias. Ajá, gracias. Víctor Nieto. Víctor, ¿es la primera vez que participas en carreras o ya son varias? No, como en dos carreras, pero esta es como la primera. Oye, ¿cómo te pareció la organización de Caja Popular Yanga? Excelente, ya que pusieron la seguridad y todo para que pudiéramos correr y tuviéramos más seguros en toda la carrera. Fue eficaz y muy importante eso, porque si no, va a ser una cosa tremenda. Oye, ¿cómo te enteraste de la carrera? Por medio de folletos y amigos también que participaron, que ya están en la caja, me dijeron que me metiera para meterme a la carrera. ¿Eres socio de Caja Popular? Ya, socio. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de socio? Ahorita, excelente, ya que me cobraron la mitad y tienen buenos, te ahorran un dinero muy seguro y gracias a eso, pues, estoy ahorrando. Claro. Ya. Bueno, una felicitación, ¿no?, por la carrera. No, pues, gracias y hasta luego. Angélica González. ¿Quién te acompaña? Miloslav Ureš, es mi novio. ¿De dónde viene? De República Checa. Oye, platícame un poquito, ¿cómo te pareció la organización de Caja Popular Yanga? Ah, la verdad es que muy buena, fue una carrera muy bonita, muy tranquila, toda la ayuda con el tráfico, los oficiales, la verdad es que todo fue muy bien, yo creo que estuvo perfecto. ¿Cómo se enteraron de la carrera? Ah, por los anuncios que hay alrededor de la ciudad. Una felicitación seguramente quieres enviarles a los de Caja Popular por esta organización. Ah, claro, muchas felicidades a Caja Yanga y nos están viendo por TVO. A ustedes. Caja Yanga, tu ahorro seguro. Caja Yanga, tu ahorro seguro. Caja Yanga, tu ahorro seguro. Caja Yanga, tu ahorro seguro.
Continuamos en los 50 años en esta carrera de 10 kilómetros y medio maratón de Caja Popular Yanga y me encuentro con el presidente del Consejo de Administración, el licenciado Jesús Alfredo Casado González, presidente del Consejo de Administración de Caja Yanga. Y nos presenta parte de los que estamos teniendo en estos momentos en este staff, seguramente de apoyo, y también porque es una carrera con causa. Así es, la carrera 21K y 10K, todas las inscripciones van a ser donadas completas al Banco de Alimentos de Córdoba, presidido por el padre Montero. Aquí están los representantes del Banco de Alimentos y bueno, es un éxito esta carrera, aproximadamente 600 participantes en los 10 y en los 21, y creo que la expectativa está cubierta. He platicado con varios corredores y los felicitan por, sobre todo por la organización, una muy buena organización. ¿Es la primera vez que se atreven a organizar una carrera? Efectivamente, Caja Yanga, con sus 50 años que está cumpliendo de hacer una labor social en la región, en el estado de Veracruz y en otros estados vecinos, es la primera ocasión que organiza un evento de esta magnitud. El éxito se debe al grupo colaborativo de los empleados de Caja Yanga, desde el director general hasta los colaboradores cercanos y en todos los niveles. Ese es el éxito de Caja Yanga. Y sobre todo seguir conservando en 50 años la confianza de la gente. Por supuesto, el lema es tu ahorro seguro, Caja Yanga. Una empresa social, con responsabilidad social en la región, que ayuda desarrollo familiar en la región. Sin duda alguna. Voy a platicar en este caso con la gente de Banco de Alimento porque están en este caso recibiendo el apoyo de Caja Popular Yanga para un beneficio importante y sobre todo para una parte de la sociedad que es muy vulnerable. Sí, de hecho no es este el único beneficio que estamos recibiendo de Caja Yanga. Ya recibimos en especie hace una semana una gran cantidad de alimentos que ya se están entregando a gente que realmente lo necesita. La verdad es que no tenemos conciencia de la necesidad que hay en muchas partes de nuestra zona y gracias a esfuerzos como este que está haciendo Caja Yanga, el cual agradecemos amplísimamente, podemos seguir ayudando a mucha gente. Y además han concursado, han participado dentro de la carrera, ¿no? No solamente reciben el apoyo, sino también se suman. Así es, también fuimos partícipes de la carrera. La verdad es un apoyo que ha recibido el banco por parte de Caja Yanga invaluable. Ha sido una excelente organización, pero sobre todo la solidaridad. La solidaridad que existe entre todos los miembros de la Caja Yanga, en especial del profesor, que gracias a su apoyo vamos a poder seguir otorgando las despensas. Estamos ahorita trabajando ya y otorgando despensas en la Sierra del Gallego. Estamos entregando 20 despensas en San José Loma Grande y 40 despensas en Santa María. Esto hace un total de 60 despensas semanales, que contienen una cantidad de 15 productos diferentes. Esto se ha hecho estudios a la comunidad para que verdaderamente sea la gente que más lo necesita la que les llegue estos alimentos. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias a Caja Yanga y otros 50 años más. Él lo iba a firmar, vamos por otros 50 años. Definitivamente 50 y más. Ok, muchas gracias. Vamos a continuar con esta carrera que ha sido todo un éxito en esta ciudad de Córdoba. Caja Yanga, tu ahorro seguro. Continuamos en el marco de los 50 años de Caja Popular Yanga y con esta carrera de 10 y medio maratón, y en esta ocasión me encuentro con un grupo de personas que son corredores con causa, y aquí está el señor Pito Vázquez Benítez, presidente del Club Huidango, corredores con causa ACE. Oiga, platícanos, ¿cómo surge la idea también de correr en esto que es Caja Popular Yanga y seguramente en otras a nivel nacional, me comentaba usted? Tenemos la organización a nivel nacional, a la cual estamos adheridos a varios clubes corredores con causa. En este momento el Club Huilango participa para correr con causa por el niño Albertito, con problema de linfoma en cáncer para su tratamiento de quimioterapia. Y es un proyecto que nace a inquietud de todos los corredores, ya que siempre participamos en diferentes eventos a niveles nacionales y unos internacionales. ¿Cómo funciona? ¿Hay un dinero por kilómetro y quién aporta ese dinero? Nuestros amigos, nosotros de por sí participamos en las carreras. Participamos en el Maratón Internacional de México, cada quien cubre sus gastos, cada quien de por sí íbamos a participar. Pero si lo hacemos encausado a un niño que padece cáncer, como nosotros le llamamos cáncer infantil, todos contra el cáncer infantil. Y entonces el niño se busca de escasos recursos, se tiene pláticas con sus familiares, se le abre una cuenta al niño directamente con un beneficiario que es su mamá, o en este caso su mamá soltera,
y su papá. Y ya el niño se escoge, se le da el apoyo. Nosotros vendemos los kilómetros a la sociedad, a todo el público, en las redes sociales, en la prensa, en el periódico, en el radio, en todo nos apoyan. Y el costo de cada kilómetro es de 100 pesos. Nos hacen un depósito directamente a la cuenta del niño. Y nosotros no tenemos nada de tocamos el dinero directamente para el apoyo. Y más que nada lo que se busca es darle calidad al niño. El niño desde ayer nos estaba preguntando que cómo iba. Y es darle la calidad al niño, porque lo económico, pues lo que se junte ahorita, 10, 20 mil, 30 mil o 49 pesos, no la va a alcanzar. ¿Cuántas personas participan en esta ahorita causa? En esta causa del Caja Popular Yanga participamos 14 corredores con causa. Esta es 10 kilómetros veteranos femenil. Fuerte el aplauso para esta categoría. Muchas gracias por ese entusiasmo. Fuerte el aplauso, que se escuche. También y con un tiempo de 33.04 segundos. Fuerte el aplauso por el esfuerzo también. Esta es la rama Master Varonil, 10 kilómetros. Fuerte el aplauso, que se escuche. Que se escuche ese aplauso. Fuerte ese aplauso. Para ellos, que se escuche. Un agradecimiento a Caja Yanga por hacer este tipo de eventos que ayuda mucho a las personas que menos tienen, pero sobre todo a cada uno de ustedes. Muchas gracias por haber participado en este gran evento, que es para poder ayudar al Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos está trabajando en la zona rural, llevando despensas, apoyando a muchas familias que no tienen alimento. Así que muchas gracias también a los visitantes que vinieron de muchos lugares. Ahora sí que volaron 21 kilómetros en una hora y 6 minutos. Es impresionante. Seguramente este dinero va a estar muy bien utilizado. Ojalá que parte de esto también se quede en la propia Caja Yanga, que tiene muy buen manejo del recurso, y sigamos ahorrando. Así que mucho deporte, mucha salud y mucha actitud mental positiva. Felicidades a todos ustedes y muchas gracias. Felicidades. Y en ese momento se hace entrega del primer lugar, no sin antes agradecer a las autoridades municipales encabezadas por el doctor Tomás Ríos Bernal, por todas las facilidades para el desarrollo de este medio maratón. Fueron meses de trabajo, y el cual ellos siempre estuvieron abriéndonos las puertas de este ayuntamiento. Agradezco el sentido de responsabilidad que Caja Yanga tiene como una empresa socialmente responsable, y donde, como se ha dicho y como se sacó en la convocatoria, todas las inscripciones producto de este evento serán destinadas al Banco de Alimentos de Córdoba para vincular la responsabilidad social en la región de Córdoba y sus alrededores. Muchas gracias por su presencia, a todos los atletas que hoy nos acompañaron. Ustedes engalanaron y hicieron posible el evento con mucha excelencia. Felicidades a todos. Gracias. Gracias.
Hace 50 años nace en la población de Yanga, Veracruz, lo que hoy es la cooperativa de ahorro y préstamo más grande del estado de Veracruz. Su nacimiento fue muy similar a las demás cooperativas del país, donde un grupo de personas impulsadas por las necesidades económicas de la población, así como la motivación y el liderazgo del sacerdote Carlos Agustín García García, deciden participar en un modelo asociativo que tenía gran auge a nivel nacional e internacional. Este era promovido por el secretario social mexicano, la Caja Popular. 1964. Un grupo de fieles católicos de la parroquia de San Lorenzo deciden informarse y unirse del funcionamiento de una caja popular. Con voluntad y entusiasmo integraron la primera directiva con un tesorero o colector que recaudaba los ahorros de los asociados en el cuarato de la iglesia todos los domingos a la salida de misa. Todos ellos conscientes de la importancia de la ayuda mutua y convencidos de lo que hoy podrían hacer por otros, mañana lo recibirían para sí. 1965. El 1 de junio de 1965 se consolida la agrupación y se firma la primera acta constitutiva, conformando así la Caja Popular de Ahorros 10 de agosto, en honor a la fecha de la celebración del santo patrono de la localidad. Para este entonces, había un total de 95 socios y un capital social de 7.714 pesos con 65 centavos. Fue en ese año que se otorgó el primer préstamo que fue utilizado para actividades agrícolas. 1968. La Caja Popular se integra a la Federación Veracruzana, la cual proporcionaba asistencia técnica y capacitación, tan importante para llevar a cabo una buena administración. En ese año se celebra por primera ocasión el Día Internacional de Cajas Populares, un evento propio de las cajas populares conmemorado a nivel mundial. 1971. El crecimiento de la Caja Popular hace necesario el contar con un domicilio para instalar la oficina, por lo que se decide rentar el primer local, así como contratar a los primeros colaboradores que realizan las actividades administrativas, recaudación de ahorros, otorgamiento de préstamos y promoción de los beneficios de la caja. 1988. A partir de ese año se vuelve una acción permanente el llegar a un número mayor de personas que al ser asociados gozarán de los beneficios del ahorro y préstamo, mismos que se les apoyarán en el emprendimiento de un negocio o una mejora de la prosperidad. El 11 de noviembre de este año, se decide en asamblea tener la figura jurídica de asociación civil. Asimismo, se cambia el nombre Caja Popular 10 de agosto a Caja Popular de Ahorros Yanga, asociación civil. 2004. La Caja Popular pasa de ser una asociación civil a una sociedad cooperativa de responsabilidad limitada y capital variable. En este año, con el apoyo del Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, UOCU, por sus siglas en inglés, se incorpora el modelo de semilla cooperativa que permite brindar servicios financieros en comunidades rurales. 2007. Para brindarle mayor seguridad y confianza a los asociados, así como derivado de las disposiciones legales, se concluye el proceso de autorización para ser una caja popular regulada y supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, autoridad reguladora en el sector financiero del país. A lo largo de los años, hemos logrado consolidarnos como la caja popular más grande y fuerte del estado de Veracruz, con planes de expansión fuera del mismo y posicionarse en más localidades, donde se busca que a través de los servicios con valor cooperativo desarrolle bienestar para los asociados y sus familias. El camino no ha sido fácil. Sin embargo, ningún embate climatológico, político o de crisis financiera ha doblegado la fortaleza de esta institución que encuentra la fuerza a través de los socios. A 50 años de distancia, Caja Yanga rinde un homenaje al sacerdote Carlos Agustín García García y a todos aquellos creyentes del cooperativismo que sembraron una semilla en el campo fértil, logrando así la grandeza de Caja Yanga, que cuenta al día de hoy con más de 89 mil socios. Invitamos a socios, directivos y colaboradores a seguir regando y manteniendo este árbol llamado Caja Yanga, para que siga dando muchos frutos y que sean nuestros valores los que sigan guiando nuestro movimiento cooperativo. Es por eso que hoy, a 50 años de la fundación de Caja Yanga, hemos decidido celebrarlo en compañía de todos los socios. En estos festejos nos acompañará un emblema que representa solidez, fuerza, cooperativismo y un círculo de lealtad hacia nuestros socios, así como el crecimiento que nos ha caracterizado desde hace ya 50 años.
Felicidades por estos 50 años a Caja Popular Yanga. Sin duda alguna, un gran esfuerzo y un gran compromiso con la región zona centro del estado de Veracruz. Nos vemos hasta la próxima en otro De Aquí Soy.